con la indignación que tengo por este caso. En primer lugar, quiero agradecer a ustedes y a todas aquellas personas que se tomaron un momento para darme el apoyo que yo solicité, así que le estoy muy agradecido. Me siento, como te dije anteriormente, muy indignada por la razón de que este caso no debió de suceder así. ¿Cómo es posible que este jovencito, mi hermano Alfredo José Cepeda, saliendo de su centro de estudio, vienen estos delincuentes, le arrebatan la vida y el proceso de la fiscalía y de los jueces se han manejado muy mal? ¿Por qué razón? Porque es como yo dije, independientemente si hayan mostrado las pruebas o no, si a mí me dicen que esa pistola la portaba yo y que era ilegal y que el casquillo que salió de esa pistola fue que mató a mi hermano, el deber de ellos es darle una sentencia más justa, lo cual no se hizo. Ah, que la fiscalía quizá tuvo debilidad en el caso. En todos los casos penales se tiene debilidades. Pero si se corroboró con ese departamento de balística, yo considero que tiene que haber una sentencia más justa. Y da pena y vergüenza que los jueces, porque dije que lo iba a mencionar aquí, Víctor Hinoa, Yubelki Buret y María de los Ángeles, se comportaran de esa forma. Yubelki Buret parecía que era un circo en el juicio, porque se burlaba a veces de lo que los fiscales mostraban. Independientemente sean prueba o no, no es el comportamiento de ella. ¿Lo entiendes? Entonces, yo quiero que se le haga justicia en este proceso de apelación. Que no sean 5 años porque ustedes tienen hijos. Y ahorita salen, ¿verdad? Ahorita sale ese delincuente. ¿Y qué va a pasar? ¿Puede matar a un hijo de ustedes? ¿Puede matar a un hermano? ¿Pueden matar a un familiar que a ustedes les duela mucho? Entonces, si hubiese sido un delincuente, mi hermano, yo ni tan siquiera me asomo en la justicia, ni hago nada. Pero un estudiante, un muchachito, saliendo para ser una mejor persona en esta sociedad, ser una persona decente, mostrar las cosas como son, y mira cómo le pagan. Cuando yo fui en la fiscalía, no presentaron el video. Y no entiendo por qué razón no lo presentaron, que debieron de hacerlo. Y las dos muchachas que iban con él, que se ve en el video que yo presenté en el programa, se ve el video que mi hermano va con dos muchachas más, según el Ministerio Público dijo que investigó esas dos chicas y que ella por temor o por miedo no quisieron hablar. Eso fue lo que me dijo el Ministerio Público. No debió de manejarse de esa forma porque el Ministerio Público debió de aportar, es cierto, más prueba para el caso, pero ¿qué podemos hacer en el proceso que estamos? O sea, de este nuevo caso nosotros esperamos el apoyo de cada uno de ustedes y portar las pruebas necesarias para que se pueda hacer justicia, porque es como yo le dije, un pueblo unido, ¿qué hace? Que vence, ¿verdad? Entonces, si se muestran las pruebas que tú puedes decir, concho, fue este que disparó, y se comprobó con el departamento, hay que darle una condena justa porque no me van a devolver a mi hermano. Pero con una condena justa, por lo menos tú puedes decir que en nuestro país se hace justicia.